Hola amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 19 de abril del año 2017, regresamos a nuestra programación en vivo después de haber hecho una cobertura especial de la Feria Nacional del Huapango 2017. Esperemos que haya disfrutado del trabajo que hicimos todos el equipo de aquí de Tamás Visión, llevándole lo mejor de la Feria Nacional del Huapango, así como del Concurso Nacional del Huapango. Yo los saludo, soy Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios, que se ubican en la Avenida Morelos, número 6, del barrio del Carmen, en esta ciudad de Tamazunchale, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable en los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como en las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y en los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla. Y por supuesto, a través de nuestra página de internet, que es www.tamasvision.mx, puede ver la transmisión en vivo, así como las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas. Los invitamos al noticiero el día de hoy, ya que tendremos información del evento de rodeo que se llevó a cabo aquí en Tamazunchale, información del Ayuntamiento de Gilitla, del municipio de Tampacán, de la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, así como la Expo Feria del PAN en Gilitla. Comenzamos. Dentro de las actividades colaterales a la Feria Nacional del Huapango 2017, se destacó el evento del rodeo Jackpot de los creadores del espectáculo de Cuernos Chuecos, celebrado en el Lienzo Charro el Centenario, promovido por Javier Hernández Huizar, en donde infinidad de familias disfrutaron de una novedosa diversión con la monta de espectaculares toros y la actuación de las señoritas barrileras, estando presente además el presidente municipal Valdemar Horta López, quien manifestó lo siguiente. Sí, Jaime, como tú lo dices, ya en el último día de nuestra feria, ¿verdad?, de Nacional Huapango, y bueno, con estos distintos programas alternos que vienen a fortalecer y le vienen a dar, por supuesto, distintos gustos a los tamazunchalenses, a la región. Como tú lo sabes, bueno, se anunció una cabalgata que fue un éxito. Posteriormente, pues el concurso Nacional Huapango, se dio también la actividad del box, donde estuvimos ayer también presentes atestiguando estos eventos que estas empresas, la iniciativa privada, ha tenido a bien para venirnos a fortalecer en torno a estas actividades, y que nosotros como municipio simplemente les damos las facilidades, los apoyamos con los servicios, porque al final del día lo que más nos interesa es que los tamazunchalenses tengamos distintas distracciones, tengamos distintos eventos para que sirvan como complemento de la Feria Nacional Huapango. Y hoy ya en el noveno día de nuestra feria, y créemelo, estoy muy contento, muy satisfecho, porque creo yo que el poder de la convocatoria que se han tenido los eventos ha sido un éxito. El Festival de la Canción también fue un gran evento, que ayer lo culminamos, lo premiamos, y bueno, la intención, insisto, es que aparte de lo que representa la feria, pues también se tengan actividades como esta que estamos aquí disfrutando, aquí en el Centenario, donde el empresario Francisco Javier Huizar, bueno, Francisco Javier Huizar, pues como un empresario, como muchos que hay, pues planteó la circunstancia de poder tener este evento, y bueno, como te dije hace rato, no sin recursos del ayuntamiento, simplemente brindándole los servicios, las atenciones y las facilidades, porque, insisto, para nosotros lo que más nos gusta es que, o más nos interesa, es que pues la gente venga y se divierta con distintas actividades como lo hemos hecho. Sí, de hecho, yo te soy honesto, yo es la primera vez que estoy en un lugar como estos, donde estoy viendo este show, este espectáculo de los toros, de pues todo lo que nos representa esta modalidad de cuernos chuecos, y bueno, bien lo decías tú, ¿no? El poder traer distintos gustos. Ayer, mira, en el box, a lo mejor no se tuvo la asistencia que se hubiera querido, pero los que estuvieron salieron muy contentos, salieron muy emocionados, personas que se acercaban para agradecernos y felicitarnos de que se traigan este tipo de espectáculos a Tamazunchale. Y nosotros, vuelvo a insistir, lo estamos haciendo sobre todo para que vengan y sean parte de la Feria Nacional de Huapango, y sea obviamente mayores opciones tenga la gente para distraerse, para venir a convivir, para venir a compartir. Aquí mismo lo ves, mira, muchos niños, muchas niñas, muchas señoras, señoritas, jóvenes. Pues es parte, Jaime, de la intención
de que estos espectáculos podamos nosotros darle las facilidades para que se realice. De acuerdo a los números que estamos teniendo, Jaime, esta va a ser la feria que tuvo mayor asistencia en el Teatro del Pueblo en lo que es la entrada a la Feria de Zurbapango. Y creo que eso habla precisamente de que valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sacrificio que se hizo para poderle brindar a los tamazunchalenses una feria con un cartel artístico de mucha calidad y sobre todo, ¿verdad?, brindándoles como siempre los juegos mecánicos gratis y otros atractivos que se presentaron al interior de la Feria Nacional Huapango y del concurso Nacional Huapango. Muy satisfecho, Jaime, porque hasta este momento, gracias a Dios y gracias a todo el equipo de trabajo, los resultados han sido formidables y igual, ¿verdad?, una gran variedad en el cartel artístico. Lo comento porque a veces se opina de que es un solo género, un solo tipo de música. Hoy no, hoy se tuvo desde tríos hasta el espectáculo para los niños y de todo tipo. Yo creo que fue una feria muy completa y creo que ahí está la respuesta de la gente, que es lo que a nosotros más nos motiva a seguir trabajando en este tipo de eventos. Tamas Visión, como de costumbre, llevando lo mejor de los espectáculos traídos a esta bella región huasteca, en este caso con los osados jinetes y las bellas amazonas, realizando sus mejores esfuerzos de manera profesional, buscando en todo momento agradar a todo público. Aquí estas hermosas e intrépidas imágenes. We'll be right back.
En otra información, en el pueblo mágico de Gilitla, el licenciado Benjamín Luna Osejo, director de Vivienda Municipal, hizo saber que el presidente Javier Pacheco Sánchez gestiona y trabaja de la mano para brindar el patrimonio a mucha gente, lográndose entregar 1.200 viviendas el año pasado, realizándose ahora los filtros necesarios para poder entregar las nuevas viviendas en el 2017, mismas que cuentan con piso firme, cimentación, muros de bloc, losa maciza, revocada y pintada.
Pues bueno, hoy estamos pues muy contentos, al menos en lo que a mí me corresponde, que es vivienda. Pues el presidente municipal, Javier Pacheco Sánchez, se ha enfocado en gestionar y trabajar de la mano para poder brindar ese apoyo que es el patrimonio de nuestra gente que más necesita aquí en nuestro municipio. Entonces, pues él ha logrado, el año pasado, él logró bajar 1.200 viviendas, ¿verdad?, que son las que pues ya están terminadas en nuestro municipio. Entonces, pues trabajando de la mano ahí con él y con el Departamento de Vivienda, pues estamos ahorita haciendo todos los filtros para estas nuevas viviendas que van a llegar en este 2017. Bueno, la vivienda tiene piso firme, tiene cimentación, tiene muros de bloc, losa maciza, viene revocada, pintada, tiene impermeabilizante, su puerta de herrería, su ventana de herrería y su luz. Sí, mira, bueno, los requisitos básicamente pues son obviamente la solicitud dirigida a nuestro presidente, es su IFE, su CURP y su comprobante de domicilio. Esos son los requisitos que se necesita y después de eso pues ya nosotros mandamos una supervisión para constatar de que realmente la persona o la familia necesita esa vivienda. Ya después de esa supervisión de que realmente se necesita la vivienda, pues ya empezamos a filtrar esas solicitudes y empezar ya a construirlas. Sí, ¿qué crees? Que ahorita nosotros hemos estado apoyando en gran número de las comunidades más lejanas que tenemos aquí en nuestro municipio y las que más necesidad tienen, pero también aquí en la cabecera se están dando un gran número de viviendas porque también hay mucha necesidad aquí en cabecera municipal. Entonces, de igual forma, pues está trabajando para otorgar esas viviendas aquí en la cabecera municipal. Sí, bueno, no, pues desearles estos días una feliz Semana Santa. Sabemos que son días de estar con la familia, son días de convivir, para otras personas son días de salir a pasear. Pues recomendarles que pues que tengan mucho cuidado, por ahí mucha gente visita los parajes turísticos que tenemos en nuestra hermosa Huasteca. Sabemos que a Tamasvisión lo ven en otros estados de nuestro país, gente que viene aquí a nuestra hermosa Huasteca, por recomendarles que pues el alcohol y el volante no se llevan, pero tampoco se llevan el alcohol y el agua. Entonces, pues recomendarles esa que tengan ese cuidado y pues para quien guste visitar nuestro hermoso pueblo mágico de Gilitla, aquí estamos con las puertas abiertas. Por otro lado, el secretario general del Ayuntamiento de Gilitla, profesor Martín Eduardo Martínez Morales, expresó que el gobierno que preside Javier Pacheco continúa trabajando, buscando la manera de presentar un pueblo mágico a todos los visitantes y a la ciudadanía, cumpliéndose con las metas trazadas para que la población pueda disfrutar mejor la limpieza de nuestra plaza principal, colocando depósitos de basura para separar lo orgánico y lo inorgánico, así como unos botes para dignificar el trabajo de los señores de limpieza. Efectivamente, el gobierno de Javier Pacheco Sánchez sigue trabajando, sigue buscando la manera de brindar un pueblo mágico a todos los visitantes, a toda la ciudadanía, y muy contentos de ir cumpliendo metas trazadas y que la población pueda disfrutar mejor de la limpieza de nuestra plaza, en este caso, porque estamos colocando ya unos depósitos de basura donde vamos a poder separar orgánico e inorgánico. Y también vamos a dar unos botes para dignificar el trabajo de los señores de limpieza aquí en el municipio de Gilitla. Y la verdad, pues muchas gracias por su visita, nos ayudan mucho los medios de comunicación al dar a conocer los trabajos que se están realizando en el Ayuntamiento de Javier Pacheco Sánchez. Efectivamente, Jaime, fíjate, déjame comentarte que, bueno, la instrucción del señor presidente fue que nos organizáramos con el comercio. Tenemos un solo espacio aquí en el municipio de Gilitla, que es esta plaza, donde se congrega una gran cantidad de turistas y de gente que está de vacaciones ahorita de aquí de la cabecera y de toda la población del municipio de Gilitla y de la Huasteca. Y sí, tuvimos que organizarnos un poco más en cuanto a la disposición del comercio. Hemos encontrado muy buena respuesta gracias a los directores de turismo, de cultura, de comercio, de servicios públicos,
para poder ofrecer eso que decíamos, un espacio único, pero un poco más organizado, un poco más limpio, y creo que lo está disfrutando mucho la ciudadanía, porque como tú te puedes dar cuenta, la plaza está más despejada, está el comercio más organizado, se piensan hacer algunas calles también gracias a tránsito y a seguridad de aquí del municipio, porque han organizado calles de un solo sentido para que no se hagan conglomeraciones de vehículos, que no se junten muchos vehículos, porque sí, el espacio en Gilitla es algo que la verdad tenemos que organizarlo y tenemos que dejar mejor la situación de vialidad. Entonces, pues muchas gracias por todo ese apoyo y por ayudarnos a difundir. Yo le pido a toda la gente que colaboremos, que hagamos caso a las disposiciones de tránsito para que tengamos un mejor convivio en este pueblo mágico de Gilitla. Es una propuesta, la velaria forma parte de un diseño de remodelación que tenemos para la plaza, es un conjunto. Aquí tú puedes ver que hay unas adquisiciones de algunos depósitos de basura. Eso es con el único fin de remodelar este espacio, de dignificarlo, de ponerlo más bello. Está el proyecto de la velaria, seguimos en trámite, es una velaria que se pone y que se quita, es lo más último en cuestiones de velaria, es una técnica muy bonita de poder poner y quitar. Sabemos lo importante que es la fachada de nuestro ex convento, hoy Iglesia de San Agustín, y por eso mismo se pensó en todo ese proyecto. Lo queremos volver a presentar a la ciudadanía para que sepan en qué constituye todo lo que es el programa de remodelación de la plaza. Iniciamos en este periodo con estas etapas para poder darle el servicio a la ciudadanía y a los artistas que nos van a visitar en esta semana cultural, pero viene otro sinnúmero de actividades para la plaza. Se tiene pensado 2 millones de pesos para la remodelación de la plaza. Queremos presentar el proyecto en conjunto para ver la aceptación de la ciudadanía de la misma. Gracias a Dios hemos tenido saldo blanco. Nada más recomendarle a todos los visitantes la sierra de Gilitla, la sierra Madre Oriental. En esta época presenta lluvias, hay que tener mucho cuidado porque las carreteras se vuelven resbalosas, se vuelven muy peligrosas, se derrapan los vehículos, pero gracias a Dios sigue en saldo blanco, la seguridad muy bien en lo que es aquí nuestro municipio, y estoy muy agradecido con todos por estarnos apoyando en ese sentido. A todos los prestadores de servicio, a cuidar mucho al turismo, tratarlos bien y respetar las cosas que no son de uno, hay que respetarlas para que, como dijo el Benemérito de las Américas, el derecho al respeto ajeno es la paz. Nada más agradecerle mucho a Tamasvisión, a ti Jaime, porque siempre estás al pendiente de nosotros, y a todos los amigos que nos quieran visitar, adelante, Gilitla los espera con los brazos abiertos. Gracias al señor Javier Pacheco Sánchez, que está trabajando muy fuerte por este municipio de Gilitla. Gracias. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa.
San Luis Potosí es la entidad en la región del Bajío con mayor incremento en su plantilla laboral manufacturera, con un registro del 10.5% y alcanzar las 149.476 personas ocupadas en este sector, con base a las más recientes cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante la presente administración estatal, se han invertido 42.4 millones de pesos en la construcción de 541 obras de almacenamiento de agua. Y el gobernador del estado anunció obras y acciones por más de 134.5 millones de pesos para comunidades indígenas de Tanlajás, donde entregó apoyos sociales, culturales y obras de infraestructura educativas, hidráulicas y de salud. Para más información visita slp.gob.mx. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Los potosinos somos gente de trabajo y gracias a este esfuerzo superamos la barrera de las 400.000 fuentes de empleo, ocupando el segundo lugar a nivel nacional en materia de desocupación. Por eso, hoy más que nunca, este gobierno impulsa el desarrollo económico, concertando 41 nuevas empresas manufactureras y 17 ampliaciones. En San Luis se invierte y se crean empleos. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Por un San Luis próspero y productivo, apoyamos a más de 20.000 emprendedores, micro, pequeños y medianos empresarios. El beneficio ha sido mucho, potencializar el crecimiento, le hemos apostado a nuevos proyectos, tenemos muchas líneas de productos, 98% de nuestro personal son personas de San Luis Potosí, buena chamba que andan haciendo, gracias. De esta manera, consolidamos el compromiso que en San Luis se invierte y se crean empleos. Prosperemos juntos, gobierno del estado. La extorsión telefónica utiliza la ingenuidad, la sorpresa y la intimidación. Cuelga y marca al 089. Tu denuncia es confidencial y para cualquier emergencia, marca al 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. A tu servicio las 24 horas, no a la extorsión telefónica. Prosperemos juntos, gobierno del estado. Llegó la hora de elegir una carrera. Conocer nuevos amigos. Y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Regresamos con la información. En Tamazunchale, la regidora Diana Torres Lázaro manifestó que en coordinación con el Departamento de Educación, se llevó a cabo la recolección de taparroscas, teniendo una respuesta muy buena por parte de las diferentes instituciones educativas, entregándose la premiación de un concurso donde participaron los diferentes niveles de educación. Mira, ahorita acabamos de llevar una actividad en coordinación con la Dirección de Educación, que fue la recolección de taparroscas. Tuvimos una buena respuesta por parte de las diferentes escuelas. Ya el lunes pasado tuvimos la oportunidad de entregar la premiación. Fue un concurso que se hizo en los diferentes niveles. Claro que sí, de hecho estamos por recibir, esto ya es de una... por parte personal, con las promotoras de salud, estamos por definir la fecha para la entrega-recepción de las taparroscas. De hecho, ya hubo una comunidad que me entregó, que fue Rodeo, me entregó cerca de 12.000 taparroscas. Y también 65 y más, el departamento que dirige la maestra Gracia,
Ella también me entregó cerca de 9,000 taparroscas. Con la recolección de las taparroscas, esto es con la finalidad de apoyar a los niños con cáncer, ya que sabemos que cada 1,000 taparroscas equivale a una quimioterapia. Sí, claro que sí. También vimos que niños están ayudando a otros niños a hacer la conciencia con los más pequeñitos para que ellos también hagan su aportación voluntaria. De hecho, ahorita estamos continuando con esa campaña. No la vamos a dejar. Ya terminamos un tipo concurso, pero ahora lo vamos a hacer de manera solidaria por parte de los niños, que ayuden a los demás niños que lo necesitan y obviamente de la sociedad en general. Les sigo invitando a todos, a la población en general, a que participen con nosotras para esta noble causa, que es para beneficio de los diferentes niños que tienen cáncer. Para la región, aquí tenemos 14 niños que lo necesitan. Y obviamente también estas taparroscas sirven para todo el estado, no únicamente para el municipio de Tamazunchale, sino también hacemos aportación a otros municipios. En otra información, en Tampacán, el profesor Anatolio Hernández Quesada, secretario del ayuntamiento, dijo que con agrado reanudan las actividades en el municipio, teniendo muchos proyectos en el camino, observando que los ciudadanos acuden a la presidencia municipal para tramitar diferentes tipos de documentos los días martes, que es el día de plaza, estando al pendiente, atendiéndolos para que se sientan a gusto con esta administración municipal. Hoy regresamos esta semana a reanudar los trabajos que tenemos en el municipio, que son muchos, muchos proyectos en camino. Y bueno, hoy es un día donde muchos ciudadanos de Tampacán acuden a la presidencia municipal para tramitar diferentes tipos de documentos, ¿eh? Y bueno, pues ahí estamos al pendiente, atendiéndolos para que pues se sientan a gusto con esta administración, que es el objetivo de que el pueblo sea atendido de la mejor manera. La mayoría de los trabajadores, salvo seguridad y salud, no pudieron disfrutar de estos días. Todos los trabajadores se fueron a festejar, a acompañar a sus familias. Tuvimos muchas familias que viven en Monterrey, Guadalajara, en Tampico, y estuvieron acá con nosotros. Más sin embargo, nosotros estuvimos trabajando, inauguramos unos tableros profesionales en Macuilocal, un evento ahí muy grande, donde hubo 10 equipos que participaron. Macuilocal, una comunidad con tradición, que en estos tiempos hacemos eventos deportivos, y este año no fue la excepción. Estuvo el presidente municipal, participó, jugó con todos los equipos que vinieron. Vino un equipo de Matlapa, Huacatitla, y el otro equipo de San Martín, Escuatitla, que se llevó el campeonato. Un equipo muy competitivo, la verdad. Ahí pudimos ver que, a pesar de que la administración de Nicasio y esta administración hemos impulsado el deporte, pudimos ver que San Martín tiene un nivel más alto que nosotros en cuanto a lo deportivo. Contentos desde ya hace unos días, dos semanas atrás, contamos con la señal de celular, una gestión que duró 4 años para poder hoy decir que Tampacán es terreno o ya está dentro del territorio Telcel, ¿verdad? Hoy muchos familiares están contentos porque hoy no batallan, el simple hecho de agarrar el celular y se están comunicando con sus familiares que viven en otros estados, en otros países, ¿verdad? Y eso es un logro para nosotros, muy bueno, porque hoy Tampacán pues está contento el pueblo. Y gracias a ese servicio, pues la ciudadanía nos está pidiendo, hay que inaugurarlo. Y bueno, pues el próximo 28 va a estar un grupo aquí de la región, Selva Negra, ¿verdad? Para simbólicamente, que es la inauguración del servicio de señal celular en nuestro municipio. La verdad, muy contentos, primero porque este año les fue muy bien en la con los cítricos. La naranja tuvo precio, ¿sí? Hoy en Tampacán yo diría que estamos por ocupar el primer lugar en la producción citrícola. Hoy podemos ver cómo otros municipios están entrando a construir sus cargaderos en nuestro municipio. Esto a nosotros nos da gusto porque creemos que con esto el precio de naranja pues va a tener precio el siguiente año. Y hoy, como proyecto, como prioridad para este ayuntamiento,
para esta administración, este 2017, apartamos ahí 500 mil pesos, ¿verdad?, para poder ver con cuánto podemos ayudarle a los ciudadanos, a todas las personas que quieran trabajar, quieran plantar naranjos, pues ahí van a tener la oportunidad de hacerlo. El ayuntamiento está en la mejor disposición de ofrecerles esas plantas de naranjos, porque hemos dicho nosotros que el ciudadano de Tampacán solo puede salir adelante trabajando, trabajando y trabajando. Y nosotros, en lo que esté en nuestras manos, pues aportando nuestro granito de arena para que nuestros ciudadanos puedan salir adelante. Estamos trabajando con la organización de Lalashkemen. Hoy pudimos vender más de 1,000 toneladas. Todavía nos falta un plus que podamos ofrecerle más a los ciudadanos, donde nosotros podamos decir, hoy a mi naranja lo voy a vender a este precio. Todavía no llegamos a ese grado, pero estamos trabajando para que los ciudadanos estén conscientes y podamos ponernos de acuerdo para que nuestra naranja tenga un mejor precio. Estamos por terminar la carretera Palolco, arriba de 2 millones, una inversión. Es una entrada donde está en malas condiciones esa calle. Hoy va a tener su drenaje, su sistema de agua de primer nivel, ¿sí? Como esas, nuestro proyecto es continuar en toda la cabecera municipal. En unos meses más estaríamos inaugurando la purificadora de agua. Un proyecto piloto donde a los ciudadanos de la cabecera les vamos a ofrecer 3 garrafones por semana con una aportación mínima de 3 pesos, 2 pesos por garrafón. Todavía no tenemos bien definido cuál es va a ser el mecanismo, pero estamos trabajando para que las purificadoras puedan atender a todos los ciudadanos, del municipio de Tampacán. Sí. Vamos a poner una a lo mejor en la ribera, otra en la parte alta, pero esa idea debe florecer en unos cuantos meses más. El maestro Anatolio Hernández Quesada dijo que en pocos días estará el Ayuntamiento de Tampacán apoyando al Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale en un evento nacional deportivo, ya que muchos jóvenes de este municipio se están preparando en esta casa de estudios, aportando además una cantidad para que nuestra gente que estudia en la Universidad Tamazunchale, en el Tecnológico o la Tangamanga, puedan tener las oportunidades de ser ciudadanos de mucha capacidad. Estamos trabajando de la mano con las instituciones. En esos días vamos a estar apoyando al Tecnológico en un evento nacional deportivo. El Tecnológico, tenemos muchos jóvenes de nuestro municipio que se están preparando. Este ayuntamiento, desde el año pasado, aportamos una cantidad para que nuestros jóvenes puedan tener un apoyo del ayuntamiento. Este año no va a ser la excepción. Hoy vamos a aportarles un poquito más a todos esos jóvenes que están estudiando en la universidad de aquí de Tamazunchale, en el Tecnológico, en la Universidad de Matlapa, en la Tangamanga. Tenemos instituciones de nivel, ¿sí?, donde nuestros jóvenes pueden tener esa oportunidad de ser ciudadanos con mucha capacidad de poder gobernar nuestro municipio. Hoy nuestros jóvenes no pueden decir que no hay escuela. En nuestra región hay instituciones de calidad, ¿verdad? Y bueno, el ayuntamiento está trabajando para que los jóvenes de Tampacán tengan las mismas oportunidades que los otros municipios. Tenemos un recurso ahí destinado ya para poder atender a los ciudadanos que no cuenten con, que no tienen la oportunidad de comprar el agua. Ya rentamos una pipa, ¿sí? Estamos esperando las solicitudes de las comunidades, de los barrios, para poder atender. Ya lo estamos haciendo en algunas. La pipa lo rentamos y bueno, pues esa va a poder atender esta necesidad, ¿ya? Porque en la mayoría, en la parte alta sobre todo de nuestro municipio, es donde carecen más de este vital líquido. Está la Macuiloca, el barrio arriba, está Xochicuatla, Coyolo, Santo Mila, Lázaro Cárdenas y algunos barrios de aquí de la cabecera que todavía no cuentan con un buen sistema de agua, ¿verdad?, de red de agua. Entonces ahí estamos atendiendo con las pipas. Pues ahí estuvimos aportando nuestro granito de arena, municipio vecino, Tamazunchale. Ahí estuvieron todos los días que se requirió, estuvo seguridad ahí apoyando. ¿Por qué? Porque Valdemar siempre ha sido una persona, un profesor que ha demostrado ser servicial. Cuando nosotros lo hemos requerido en las fiestas patronales, ahí ha estado. Hace poco tuvimos un accidente con un vehículo aquí del ayuntamiento
Y bueno, pues ahí estuvo Protección Civil de Tamazunchale poniéndose a disposición de un servidor, porque en 20 minutos después de que había ocurrido el accidente me enteré y me hablaron y fui para allá. La verdad, yo le agradezco al presidente Valdemar, sus colaboradores, el director de seguridad y el apoyo brindado en esa ocasión. Pues estamos haciendo el trabajo que nos corresponde, estamos yendo a comunidades, a las reuniones donde el presidente por cuestiones de trabajo no puede asistir, ahí estamos nosotros, somos un equipo de trabajo y bueno, pues tenemos esa encomienda de sacar el trabajo adelante y lo estamos haciendo. Nos da gusto hacerlo porque nos sentimos bendecidos que el Creador nos haya dado la oportunidad de estar hoy en este departamento que es la Secretaría General, y bueno, pues siempre nos ponemos en las manos de él y le pedimos la dirección para poder hacer las cosas bien. Decirles que Tampacán es su casa, estamos trabajando fuerte para que el municipio pueda estar al nivel de otros municipios. Sí estamos, carecemos de muchas necesidades, pero con el recurso que tenemos y administrándolo bien, podemos empezar a construir un Tampacán diferente, un Tampacán donde todos anhelan vivir. En otra información, continúa el ciclo de conferencias internacionales promovida por la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, la ENESMAPO, bajo la dirección del maestro Miguel Ángel Sánchez Lara, presentando a la doctora Isbeth Daniela Acosta, originaria de Venezuela, quien manifestó que es importante que muchos jóvenes en desarrollo y crecimiento puedan estar orientados con la información adecuada, buscando conocer además la certera manera de guiar a un joven y su criterio de normalidad. Y es importante que nuestros jóvenes en formación, en desarrollo, en crecimiento, puedan estar orientados con la información adecuada, colocar información adecuada. Y eso es lo que estamos intentando colocar en nuestros docentes en formación. Nos preguntaban, por ejemplo, cómo es la forma más adecuada de orientar a un joven. Y estábamos hablando también, como un segundo enfoque, del criterio de normalidad. ¿Qué es normal para los seres humanos? ¿Qué es normal para mí? ¿Qué es normal para usted? ¿Qué es normal para el otro? Eso que determina nuestro propio criterio de normalidad es lo que muchas veces viene, por supuesto, de la sociocultura. Les mencionaba también otro aspecto importante y es ese. Nosotros vivimos muchas veces en base al qué dirán. Entonces entendemos muchos elementos de lo que se supone que debe hacer el adolescente, se supone que debe hacerlo porque es una norma sociocultural. Pero si el adolescente, y mencionábamos, es rebelde justamente ¿ante qué? Ante la hipocresía de los adultos. El adolescente se rebela ante el hecho de que los adultos, por ser adultos, se supone, entre comillas bien marcadas, que saben qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Y es mentira. Los adultos no sabemos, muchos casos, muchos adultos por inmadurez emocional no saben qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y para qué lo están haciendo. No hay un objetivo claro. Y cuando hablamos de sexualidad se nos ponen los pelos de punta y brindamos información que no es certera, que no es del todo. ¿De dónde vienen los bebés? Preguntan los niños. No, lo trajo la cigüeña. No lo trajo la cigüeña. Y les mencionaba yo con toda la seriedad del caso la terminología. Papá penetró a mamá, pene, vagina, y son palabras que no se utilizan porque dan miedo, porque dan susto. Y así se dio el proceso en que el ovario, ¿sí?, fuese fecundado por un espermatozoide. Pero es importante decir eso a un niño. Es importante que el niño lo conozca con un lenguaje adecuado a su edad y que el adolescente, por supuesto, también lo pueda conocer. De todos esos elementos estuvimos conversando ayer y fue un tema que causó sensación. Y dentro de nuestros procesos de observación notamos eso. Muchas veces los padres y madres, están cargados de tabú y manejan la información ellos mismos. Hablábamos también sobre el acto del ejercicio de la autoejercicio de la función sexual, que es comúnmente conocido como la masturbación. Pedirle a un padre que brinde información a sus hijos adolescentes sobre la masturbación es pedirle sabrá Dios qué cosa. Para muchas familias es así y lo viven con tanto tabú que no, eso, ese tema no se toca acá. México, como cultura, como sociocultura, está muy, muy delimitada, muy atravesada, mejor dicho,
por la religión, por ejemplo. Este es un país muy religioso. Y hablar de estos elementos desde la sociocultura, la iglesia, las leyes, la sociedad misma, nos empuja a que de eso no se habla, de eso no es sano hablar, porque incita, porque estimula. Y no es así. Tenemos que tratar de cambiar ese discurso, porque cuando manejamos la terminología podemos ofrecer información veraz. Quizá el término de masturbación a muchos les peluque el cuerpo, les dé miedo, les genere ansiedad, les genere temor. ¿Por qué? Porque no saben lo que es. Entonces, tocarse a sí mismo, muchas madres no se tocan a sí mismas, nunca lo hicieron. No saben, no conocen su propio cuerpo. Y es bueno que los jóvenes sepan eso, identifiquen su propio cuerpo, antes de que otro venga a pretender identificarlo o reconocerlo. Antes inclusive de que ellos, en su vida y desarrollo sexual, vayan al encuentro con un otro y pretendan que conocen su cuerpo. La etapa adolescente, es conocido que los adolescentes son rebeldes. Luego de la pubertad ocurren muchos elementos de cambio, ¿no? Biológicos, fisiológicos, anatómicos. Surge el cambio de pensamiento también. Ya nuestros muchachos cambian los elementos de pensamiento, porque dejan de interesarse por muñecas y carritos para interesarse por otros elementos. Ser agradable a los muchachos, ser agradable a las muchachas. Entonces, por supuesto que esos cambios van a generar ansiedad. Muchas veces los adolescentes dejan de bañarse. Entonces, ese muchacho es cochino, dicen en Venezuela, por ejemplo. Ese muchacho no le gusta bañarse. ¿Pero es porque es cochino? No es porque es cochino. Es porque a lo mejor le da temor descubrir e identificar que está cambiando. Que comienza a salir el vello púbico, que comienza a salirle barba, que comienza a cambiar, a engrosar el tono de la voz, que a las mujeres entonces comienza a crecerle los senos, a ensancharse las caderas. Eso genera temor. ¿Y por qué genera temor? Porque no es algo hablado, no es algo conocido. El adolescente no sabe qué es lo que le está pasando, más allá de la información que pueden brindar los docentes en una institución educativa. Inclusive ayer se hizo mención de eso, de las conductas. Conductas socialmente aceptadas, como hábitos, conductas no operativas, socialmente aceptadas y socialmente rechazadas. El hábito de fumar, por ejemplo, muchos jóvenes a muy temprana edad comienzan a fumar. Y eso es una conducta no operativa. ¿Por qué? Porque enferma, porque estás inhalando humo que va directo a tus pulmones, que los va a dañar, que los va a enfermar y que vas a terminar a una corta edad con una enfermedad que te puede llevar a la muerte. Es un hábito que, aunque no es operativo, una conducta no operativa, la sociedad la acepta. Pasa lo mismo con el alcohol. El alcohol también es una droga lícita porque es permitida por la sociocultura, pero es un hábito no operativo porque también te va a enfermar. Entonces, esas incongruencias de la sociocultura vienen a generar muchos conflictos en el desarrollo de muchas personas, caso por caso. Otra cosa aceptada socioculturalmente es el matrimonio entre parejas heterosexuales. Hoy en día muchas culturas asumen y aceptan firmado legalmente el matrimonio homosexual. Pero la sociedad, una misma sociedad, acá en México, ayer me enteré, algunos estados ya han aceptado el matrimonio homosexual. Y sin embargo, en un mismo país, muchos estados no lo aceptan. Entonces, de repente podemos estar en Tamazunchale una pareja homosexual y para poder estar juntas, casarse legalmente, tiene que irse, no sé, al Distrito Federal, por ejemplo. Pero en un mismo país podemos convivir de esa manera, con ese nivel de incongruencia, con ese nivel de tolerancia, y qué bueno que podemos tolerar esas cosas, pese a que por debajo existan elementos de peso que vienen también de la sociocultura. Entonces, de repente en esos otros estados, eso no es agradable. Que busquen capacitarse, que busquen instruirse, que busquen saber. Mientras más información nosotros conozcamos, mientras más de nosotros mismos podamos saber, más y mejor información podremos bajar a nuestros jóvenes, educarlos de forma adecuada, pertinente. Eso es lo que debemos hacer, educarnos para luego poder educar a los demás. Llegó el momento de hacer una pausa, pero antes escuchemos estos mensajes comerciales. No le cambie, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Oh,
¿Te gustaría terminar tu bachillerato en tan solo 2 años? La Escuela Preparatoria Tezontla es tu mejor opción. Ven, conócenos y forma parte de nuestro plantel educativo. Estudia con nosotros. Somos una institución comprometida con la calidad de la educación media superior, formadora de estudiantes competitivos basada en valores, con un personal académico responsable y comprometido, en permanente actualización, que fomenta en sus alumnos la preparación profesional que le permita un mejor nivel de vida. Dedicados a formar alumnos capaces de enfrentar con actitud positiva las situaciones a las que se enfrenta en la vida cotidiana, conjugando valores y conocimientos para cumplir con ello la filosofía del artículo 3 constitucional, exhortándolos a continuar su formación y alcanzar el éxito profesional, contribuyendo de esta manera en el desarrollo de competencias como lo establece la Reforma Integral de Educación Media Superior, ofreciendo una educación integral de calidad, fomentando el trabajo en equipo, el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, poniendo en juego la transversalidad de materias a través de la presentación de productos que realizan los estudiantes, aplicando sus conocimientos obtenidos de los diversos campos disciplinares. Formamos parte del Sistema Educativo Estatal Regular. Nuestro plan de estudios está regido por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, dividido en 4 semestres. Al egresar de nuestra institución educativa, podrás elegir cualquier carrera profesional en el país, así como también integrarte al campo laboral. Además, te ofrecemos actividades académicas, culturales y deportivas, obteniendo meritorios lugares a nivel estatal dentro de la Semana de la Juventud Preparatoriana. Preinscripciones abiertas a partir del mes de febrero al mes de mayo. Turno matutino de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la institución. Visítanos, estamos ubicados en el ejido Tezontla, a la altura del kilómetro 7, carretera Chapulhuacanito, Tamazunchale, San Luis Potosí. Si buscas una motocicleta para ir a tu trabajo, a la escuela o para tu empresa, en Motos Keyway contamos con una variedad de motos con diferentes estilos y capacidades. Con Motos Keyway puedes economizar en gasolina y en tiempo de traslado en esta ciudad donde el tráfico es muy caótico. Tenemos las mejores promociones y facilidades de pago.
Visítanos en Boulevard 20 de Noviembre, número 501, en el barrio del Carmen, en Tamazunchale, San Luis Potosí, en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, los sábados de 9 a 2. Motos Keyway, economía y eficiencia a tu servicio. En San Luis Potosí se combate la corrupción. El Congreso del Estado aprobó Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y modificó Ley Orgánica de la Administración Pública y Código Penal. Por un manejo honesto y transparente de recursos públicos, 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Congreso comprometido con nuestra historia y tradiciones. El Poder Legislativo declara a la ceremonia ritual de los voladores de Tamaletón en Tancanwitz como patrimonio cultural intangible en el estado de San Luis Potosí. 61ª Legislatura, acuerdos a tu favor. Regresamos con la información. En la delegación de Aguacatlán del municipio de Gilitla, sus autoridades y ciudadanos en general celebraron en grande la Expoferia del PAN 2017 con la presencia de representantes del Ayuntamiento del Pueblo Mágico, encabezados por regidores, director de turismo y el arquitecto Alfredo Morán Gómez, quien a nombre del municipio Javier Pacheco Sánchez puso en marcha la tradicional feria en Aguacatlán, felicitando al delegado municipal por el crecimiento y la importancia que reviste este evento. Escuchemos también una interesante reseña de la Expoferia del PAN en Aguacatlán. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos de aquí de Aguacatlán, gente que nos visita de otras partes. Pues en esta ocasión me toca la distinción de venir a dar arranque a esta segunda Expoferia del PAN aquí en Aguacatlán, en representación de nuestro ciudadano presidente Javier Pacheco Sánchez, que envía un cordial y afectuoso saludo. Él se está trasladando de la ciudad de San Luis hacia acá, no pudo llegar, pero mañana por aquí estará recorriendo cada uno de estos stands y visitando aquí a nuestro delegado Agustín. Pues yo quiero felicitar a todos los organizadores, aquí al delegado, a la señora Rosy, su esposa, al compañero de turismo, Luis Emanuel, que pues año con año esta Feria del PAN vaya creciendo, que ahorita en esta oportunidad que tenemos de Semana Santa y que mucha gente nos visita en la cabecera municipal, pues haremos esta promoción para que conozcan de otras tradiciones y de buenos sabores del pan de esta zona. Aguacatlán siempre se ha distinguido por un sabroso pan. Allá en la cabecera, pues todos siempre buscamos el pan de Aguacatlán. Y bueno, ahora vemos que ha crecido esta expoferia, y así queremos que año con año se siga realizando y que la gente, los medios de comunicación, que agradezco su presencia, nos ayuden a la difusión de esta bonita Feria del PAN. Entonces, pues agradecerles a todos y en representación aquí de nuestro presidente, y agradecer la presencia de nuestras regidoras, la compañera Delfina y la profesora Adelaida,
siendo la 1:35 de la tarde de este día 13 de abril, pues inauguramos esta segunda Feria del Pan. Enhorabuena para todos los expositores y que esta tradición y este sabor del pan año con año crezcan para pues beneficio de muchas familias. Muchas gracias. Amigas y amigos, el día de hoy vamos a darles a conocer a todos aquellos que hacen posible esta exposición en esta Feria Expo Pan Aguacatlán de Jesús 2017. Vamos a darle un fuerte aplauso y el reconocimiento para el Monasterio de las Monjas Agustinas Recoletas. De igual valía el reconocimiento para la panadería La Canasta. También contamos dentro de esta feria con panadería Serrano, panadería La Reina, de igual manera para panadería González, que también hace presencia y partícipes en esta Feria del Pan. Panadería González Flores, presente en la Expoferia Aguacatlán de Jesús 2017. Panadería La Gloria, también presente en esta feria. Panadería López, también hace acto de presencia con su stand. Panadería Doña Epi, de igual manera presente con su stand. De igual manera vamos a darle un fuerte aplauso para Donas Mendoza, que también tiene su stand dentro de esta expoferia. Y también contamos con un stand de pasteles y postres Meri. Fuerte el reconocimiento a todos los participantes y que hacen posible esta segunda expoferia del pan Aguacatlán. Cuando ceno, un panadero me parece un ser divino que al fondo de su panadería gobierna el mundo entero, contemplándosele como un ministro celestial, pues su panadería es un templo y el horno es su altar. Dentro de las especialidades que vamos a poder degustar dentro de los diferentes stands que están en esta expoferia del Pan Aguacatlán 2017, pues vamos a encontrar al pan de queso, al pan de caja, arepitas, torcantes, orejas, banderillas, empanadas de queso, pan pintado, campechanas, entre otras muchas especialidades que podemos degustar dentro de esta expoferia del pan Aguacatlán 2017. Así es que pues ahí está la invitación para que al término de este programa pues hagamos un recorrido por estos diferentes stands para poder disfrutar. El clima se va a prestar más al rato, así como se puso el día de ayer, para que puedan disfrutar de un rico pan de Aguacatlán y por supuesto de una rica taza de café. En entrevista exclusiva con el director de turismo del Pueblo Mágico de Gilitla, licenciado Luis Emanuel Aguilar Méndez, expuso que una de las importantes aristas en un pueblo es darle el valor agregado a la cultura que posee, y qué mejor que en Aguacatlán podamos ver su principal atracción, que es el pan tradicional que todo mundo ya conoce. Recordemos que somos Pueblo Mágico, y una de las aristas principales de un Pueblo Mágico precisamente es fomentar la cultura que tenemos, o sea, realmente darle el valor agregado cultura que ya poseemos. Y qué mejor en este hermoso pueblo mágico, en esta hermosa localidad mágica de Aguacatlán, donde sabemos que su principal tradición es precisamente el pan tradicional, el pancito de Aguacatlán, que todo el mundo lo conocemos, que también representa una oferta cultural, una oferta gastronómica para los miles de visitantes que recibimos, no solo en temporada de Semana Santa, sino en las demás fechas de todo el año. Y entonces, bueno, se está buscando el impulso. La verdad, mis felicitaciones al delegado, a mi presidente, el Javier Pacheco Sánchez, comentar este tipo de eventos culturales que le dan una opción adicional a los visitantes que tenemos. El turismo es esto, la puesta en valor de nuestra cultura, darle el valor agregado, dignificarla por sobre todas las cosas, transmitírselo a los miles de visitantes nacionales y extranjeros, decir que solo México lo podemos comparar con México, porque en México tenemos, bueno, vamos, gran diversidad. Solo natural, la gente viene aquí a la Huasteca Potosina buscando parajes naturales, pero actualmente vienen al Pueblo Mágico de Gilitla y principalmente a la región Huasteca Sur buscando el contacto con la cultura viva, en este caso
no solo las culturas indígenas, sino todo el folclore que tenemos que ofrecerles. Realmente este tipo de eventos son muy, muy, muy importantes para, no solo para la localidad, sino en general para el desarrollo del turismo a nivel estatal y a nivel nacional. Recordando que este tipo de eventos generan derrama económica para la gente que más lo necesita, que es la gente de las localidades. Actualmente la región Huasteca Potosina se está consolidando dentro de las preferencias, de los turistas. A mí me gusta decir que la Huasteca Potosina la considero como si fuera la pequeña Chiapas del norte, porque somos la única selva semitropical de la región noreste del país. Y actualmente, pues, el turista, a nivel nacional principalmente, internacional, está volteando los ojos para la región. Entonces, invitar a seguir trabajando. Qué buena campaña de promoción ha hecho Turismo del Estado. La verdad, ahorita estamos viendo los frutos de la promoción turística que nos ha hecho para la Huasteca Potosina. Invitar a todos mis compañeros, a un poco, pues, de todos los municipios, a tener lo mejor posible. Vemos así como tenemos el final de este noticiero Vivencia Informativa. Gracias, muchas gracias por su preferencia y por permitirnos llegar hasta su hogar y mantenerlo informado de lo que acontece en Tamazunchale y la región. Un saludo a Matlapa, a Gilitla, a Chapulocanito y a Tamán. Y los invitamos a que nos vea a través de nuestra página de internet, que es www.tamasvision.mx, donde están disponibles las repeticiones de todos y cada uno de nuestros programas, incluidos los programas especiales que estuvieron de la Feria Nacional del Huapango 2017, la presentación de los artistas. Usted los puede disfrutar en nuestra página de internet. Yo me despido, soy Juan Jaime Hernández González, que siga pasando una excelente semana. Nos vemos en la próxima emisión.